Bienvenidos a un nuevo programa de Golf Club. En dos semanas comienza el tercer abierto mayor del año, el Open británico. Se disputa desde 1860, es el torneo más antiguo del mundo y en su primera edición el escocés Willie Park fue su primer ganador. A nivel local, el 3 y 4 de julio se jugará una nueva fecha del ranking provincial de menores y juveniles que se estará desarrollando en el Córdoba Golf Club, en esta misma cancha. Tenemos mucha información con todos los jugadores cordobeses que participan en los diferentes circuitos a nivel local, nacional e internacional. Toda esa información la encontraremos hoy aquí en Golf Club. No quiero dejar de mencionar que la producción de Golf Club fue invitada a participar en el torneo a beneficio de Junior Achievement que se realizó el viernes pasado en el Córdoba Golf Club. Veamos los avances del programa de hoy. Petiti, mucho más que un concesionario oficial. www.petiti.com.ar, Río Cuarto, Río Tercero. Él es un joven instructor de golf que colaboró en el proceso de recuperación de Tiger Woods. Además de asistirlo, también le da clases a algunos de los mejores profesionales del PGA Tour. Este instructor se convirtió en centro de atención cuando logró cambios profundos en el swing de Tiger. Vemos el perfil de Sean Fowley. Sean Fowley es un instructor de golf nacido en Ontario, Canadá. Se graduó en la licenciatura de artes de la Universidad del Estado de Tennessee e integró el equipo universitario de golf y luego pasó al profesionalismo dedicándose de lleno a la instrucción de jugadores profesionales. Participó en algunos seminarios en Florida dictados por David Ledbetter cuando este era entrenador de Nick Faldo a comienzos de los 90. Desde ese momento, se entusiasmó con la enseñanza y comenzó a dar clases para la Asociación de Golf Junior de Canadá y en 2006 en el Orange County en Orlando, Florida. Entre sus alumnos figuran profesionales del PGA Tour como Hunter Mahan, Sean O'Hare, Steven Ames, Justin Rose. Este último declaró que Fowley no busca formar un swing vistoso, sino efectivo, y a los jugadores no los ve como golfistas, sino como atletas, trabajando el swing desde un punto de vista biomecánico, respetando las cualidades de cada jugador. Fowley saltó a la fama cuando el 10 de agosto de 2010 ayudó en una vuelta de práctica de un torneo del PGA a Tiger Woods. Desde ese momento hasta la actualidad, es el entrenador que lo ha devuelto al cuarto puesto del ranking mundial. Petiti, mucho más que un concesionario oficial. www.petiti.com.ar, Río Cuarto, Río Tercero. Volvió el Cabrera Tour y la primera fecha se disputó el martes y miércoles pasado en el Córdoba Golf Club.
Recordemos que la Fundación Ángel Cabrera promociona la actividad golfística en la provincia de Córdoba y tiene previsto 8 fechas para este año en donde participan aspirantes y profesionales menores de 30 años. El ganador del año pasado fue Franco Barrera. Como se venía anunciando en varios programas, comenzó el martes pasado el Tour cordobés más esperado por los aspirantes a profesionales, el Cabrera Tour. Como siempre, organizado por la Fundación Ángel Cabrera, para promover la actividad golfística en todos los ámbitos de la sociedad, se jugó el martes y miércoles pasado en el Córdoba Golf Club. Para este año ya se prevé que va a haber mucha competencia. El año pasado, Franco Barrera ganó el Tour, pero en esta edición, jugadores como Marcelo Monge, Diego Niveiro, Lucas Juncos y Raúl Ferreira, entre otros, prometen competencia. Pero como si fuera poco, varios aficionados con aspiraciones profesionales se unen a las filas del Cabrera Tour. Tal es el caso de Matías Imaski, ganador del ranking federativo el año pasado, Lucas Lozada, puntero del ranking actual, Gastón Romero, joven de gran juego y apenas 15 años. También jugó Facundo Majuán, de vacaciones en Argentina y reciente ganador en Escochinga el fin de semana pasado. Vale destacar que uno de los objetivos de la Fundación es impulsar el deporte como herramienta de integración y generadora de oportunidades. En cuanto a lo deportivo, Gastón Romero mantuvo la regularidad y eso fue suficiente para estar al tope del marcador con 142 golpes, seguido por Marcelo Monge con 144. En cuanto a este último, la producción de Golf Club fue testigo de grandes momentos de su juego y vale destacarlo como uno de los firmes candidatos para este año, junto al defensor del título Franco Barrera. La próxima fecha es inmediatamente esta semana, el martes y miércoles, en Valle del Golf. Yo como campeón del año pasado, la verdad que para mí esto es muy lindo, seguirlo jugando. La verdad que estoy muy agradecido al Pato y a su fundación por seguir apostando en todos nosotros, todos los aspirantes de Córdoba, para que el golf de Córdoba siga creciendo año a año, y creo que lo va a seguir haciendo porque la verdad es increíble la cantidad de jugadores que están participando en todos los torneos, torneo tras torneo. Y bueno, para este año jugar todos los torneitos estos y bueno, intentar jugar todo lo que me queda del Tour Argentino, que deben ser 7 o 8 torneos al año y bueno, a seguir trabajando como lo vengo haciendo. Creo que venía jugando muy bien. Estuve sábado y domingo jugando un torneo en Jujuy y venía pegando muy bien y venía. Me falta embocar unos pads que por ahí no emboca. Por suerte ahora jugué y bueno, aparte jugué en el pattern, ¿no? Creo que eso fue la clave. Está muy bueno, ¿no? Aparte, todos los que juegan son mis amigos y quería irme con ellos para ver cómo estaba, ¿no? Y bueno, gané por suerte. Por ahí yo siempre salí a jugar con ellos pool, así que poníamos 10 pesos y salimos a jugar y siempre quedaba ahí, nunca podía ganar, pues siempre jugaban y hacían como 7 verdes y como 7 menos, nunca ganaba. Y ahora no les pude ganar. La semana que viene se juega otra fecha y tengo un torneo acá, un federativo, y lo voy a jugar acá. Pero mientras pueda jugarlo, lo voy a jugar, pase que también me complica el colegio. Me dejó falta mi papá, por eso lo jugué. Ayer sábado se jugó la quinta fecha del circuito regional para aficionados en canchas par 3 y canchas de 9 hoyos, organizado por la Federación de Golf de la provincia de Córdoba. Este torneo suma puntos para el ranking provincial de aficionados categoría Scratch. Además, le estaremos adelantando información sobre el nuevo circuito Córdoba en Punta 2012. Vamos un corte y ya seguimos con más Golf Club.